Esta mañana y en un acto privado fue sepultado el periodista Luis Eduardo Cardoso. Solo sus familiares y amigos cercanos asistieron a sus honras fúnebres, tal como lo pidieron sus hermanos. Mientras tanto, el hombre que en un forcejeo le quitó la vida al comunicador fue dejado en libertad, pues el juez del caso consideró que actuó en legítima defensa. El joven firmó un compromiso con la justicia para presentarse cuando lo requieran nuevamente.